damos la bienvenida a nuestros invitados en esta tarde, el señor Francisco Mayorga y el señor Juan César Toala Vivar. Ellos son, en el un caso y en el otro, candidatos a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica. Les decíamos, Francisco Mayorga, candidato por el partido Sociedad Patriótica en el caso de Europa, Asia y Oceanía. Y en el caso del señor Julio César Toala Vivar, representando a Estados Unidos y Canadá. Repito, damos la bienvenida a ustedes y damos la bienvenida a la cadena de radios y de televisión que en este momento comparten este enlace. Bienvenidos a las dos emisoras que en este caso y en esta edición se hacen parte de este programa. Bienvenidos, decíamos, a Elecciones Ecuador 2013. Saludos, Ramiro Valdivieso. Gracias, Oscar. Gracias, amigos oyentes y televidentes de Estados Unidos, en Ecuador, España y el mundo entero. Bienvenidos a este su programa de Elecciones Ecuador 2013, el programa que tratamos de conocer las opiniones de los candidatos a la Asamblea Nacional, tanto por España, Europa y Oceanía, asimismo como de los Estados Unidos y Canadá. Como ya se lo manifestó Oscar, tenemos como invitado desde España a Francisco Mayorga, candidato a la Asamblea por el Partido Social Patriótica, de igual forma por Estados Unidos y Canadá, del mismo Partido Sociedad Patriótica, a Julio César Toala Vivar. Con ellos vamos a compartir esta hora de diálogo y para que ustedes, nuestros amigos oyentes y televidentes, puedan tener una visión mucho más clara y el 17 de febrero, día de las elecciones para los ecuatorianos, tengan una decisión ustedes mucho más clara por quién depositar su voto. Lo importante es de que este es un aporte de todos estos medios de comunicación. Un saludo muy especial a RadioImón.net, a Walter Chávez, quien está pues en Ecuador también sumándose a esta transmisión. Onda Sur 95.5 en Ecuador, Radio El Sol 570 kHz AM en Quito, Ecuador, radioelecuatoriano.com, radioelecuatoriano.net, elecuatoriano.de, Aconcas, Cable Vision, Radio Morena en Guayaquil, radiosucesosdeportivos.com. Es decir, son 18 emisoras y 6 canales de televisión que comparten esta transmisión simultánea y en vivo y en directo por todo el mundo. Amigos, bienvenidos y arrancamos entonces con el diálogo con los dos candidatos, Francisco Mayorga desde Europa y Julio César Toala desde los Estados Unidos. Oscar. Queremos decirles una vez más, tanto a los amigos que nos sintonizan como a Francisco Mayorga, como a nuestro amigo Julio César Toala, que son bienvenidos y que tienen toda la libertad para expresar y exponer los argumentos que ustedes consideren pertinentes, en su caso como candidatos a la Asamblea Nacional del Ecuador. Queremos decirles que este programa se honra con la presencia de ustedes, que hay miles, cientos de miles de personas y de ecuatorianos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en Canadá y también en Ecuador, que están a la atención de sus comentarios. De tal manera que, insisto, de manera libre, en contraposición de lo que existe en nuestro país, aquí podrán exponer todo aquello que consideren oportuno. Bien, vamos a comenzar con el señor Francisco Mayorga. Por favor, Francisco, quisiera que le digas a nuestros amigos y amigas que en este momento te escuchan y te ven, ¿quién es Francisco Mayorga? Por favor, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, ¿quién es? Y sobre todo, ojo, Francisco, quisiera que insistieras tu condición de migrante.
como hemos dicho en otros programas, los migrantes, quienes hacemos parte de este gran ejército de migrantes que salimos hace más de 10 años, los 3 millones y medio de ecuatorianos que vivimos en el exterior, tenemos una razón por la que salimos. En el caso particular tuyo, por favor, dinos, ¿quién es Francisco Mayorga? Perfecto, muchas gracias, mi estimado Oscar, muchas gracias a Ramiro por la entrevista, la oportunidad que nos dan y poder presentarnos ante todos los ecuatorianos que estamos repartidos en el resto del mundo y los ecuatorianos que estamos que están en el Ecuador. Mi nombre es Francisco Mayorga, voy militando en el partido desde hace 6 años ya, hemos reconstruido el partido aquí una vez que salió en el derrocamiento Lucio Gutiérrez. Yo vivo aquí en España alrededor de 15 años, entonces puedo decir que conozco todo el proceso migratorio de nuestros compatriotas desde que empezaron a venir aquí en la época del feriado bancario. La profesión mía es ingeniero comercial, me gradué en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, he hecho algunos másteres, en este caso aquí en España también he realizado unos 3 cursos, un máster en gerencia de riesgos, seguros generales, un máster de seguros personales y un diplomado de reaseguros en la Universidad de Salamanca. Fui funcionario de la Superintendencia de Bancos durante 14 años y igual he realizado ya algunos estudios de posgrado y las cuales me han servido mucho para estar aquí en el país donde nos acogió a los migrantes. Fui yo uno de los afectados de la crisis bancaria cuando vinimos para acá. En su momento yo dejé vendiendo un vehículo que me costó, que vendí 50 millones de sucres. De sucres. Al final me dieron $2,000. Al tipo de cambio que estaba a 25 mil sucres cada dólar, me dieron $2,000. Y al final, lo mismo que pasó a todos los ecuatorianos, la mayoría afectados por ese sistema que aplicaron el feriado bancario, que venimos por culpa de ellos para acá, y se retuvo el gobierno los $2,000. Entonces, prácticamente perdí todo, y ese fue uno de los objetivos fundamentales en que nosotros nos obligamos a quedarnos aquí en Madrid. Y como había comentado, debo decir que conozco todo el proceso migratorio, sabemos las necesidades que tenemos los migrantes aquí en Europa, Asia y Oceanía, y por tanto, viendo la ineficacia del gobierno actual en relación de atención a los migrantes, pues me he visto obligado en intentar ser representante de los migrantes en la Asamblea Nacional. Gracias, Francisco. Señor Julio César Toala, por favor, la misma pregunta. ¿Quién es usted a nivel humano, a nivel profesional y sobre todo a nivel de migrante? Por favor, díganos por qué usted está en Estados Unidos. Buenas tardes, un saludo cordial para Oscar, para Ramiro, para el compañero Francisco Mayor en España. Muchísimas gracias por la oportunidad que se nos da para presentarnos ante los televidentes, ante los radioescuchas. Mi nombre es Julio César Toala Vivar. Realmente yo soy una persona nueva en estas líderes políticas. Tengo aproximadamente 27 años viviendo en los Estados Unidos. Como muchos ecuatorianos, tuve que dejar mi carrera universitaria a medio camino en la ciudad de Guayaquil, donde residí los últimos 15 años de mi vida en el Ecuador, y con la intención de continuar mis estudios en los Estados Unidos, cosa que se me hizo muy difícil por diferentes razones. Una de las razones que dejé el Ecuador y los motivos, pues especialmente por la situación económica en la que vivíamos ese tiempo y que no ha variado hasta la actualidad. Como persona, como profesional, como empresario, que es donde yo me identifico en la ciudad de Nueva York, he tenido por muchos años la participación en el ámbito de la transportación dentro de la ciudad de Nueva York. He sido representante de muchas entidades y formé parte de la directiva de la mayor asociación que ha habido en Nueva York, llámese Federación de Transporte, Taxis y Limusinas de Nueva York, del Estado de Nueva York. El señor Toala, ¿cuál es su actividad económica en concreto?
Soy representante de una compañía de courier y de entregas de mensajerías, se dice así, en los Estados Unidos. Ok, le agradecemos. Ramiro, tú continúas. Ok. Señores Mayorga, señor Toala, vamos a entrar ya en concreto en materia de lo que quieren saber los ecuatorianos. Yo quiero que sean demasiado concretos ustedes, invitados, demasiado concretos con las respuestas. Lo que necesita es este momento conocer, saber qué ofrecen ustedes en caso de llegar a la Asamblea Nacional. El ecuatoriano en España, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, siempre o ha estado en los últimos años totalmente huérfano y aislado de gente o de líderes que realmente los representen o les den seguridad o les ayuden en ciertas acciones a los ecuatorianos. Es decir, despilfarrados por todo el mundo los ecuatorianos sin que nadie les ayude. ¿Qué es lo que quiero que muy concretamente me cuáles son los planes? Comenzamos por el señor Toala. Quiero saber, conocer exactamente cuáles son sus planes para los ecuatorianos migrantes en los Estados Unidos. Como miembro del Partido Sociedad Patriótica, nos manejamos con nuestros objetivos generales, que entre otras cosas está el compromiso a la causa del migrante ecuatoriano dentro de los Estados Unidos y Canadá, de luchar por la defensa y el respeto de sus derechos, y apoyar el desarrollo tanto económico, educacional, como política, con miras a una nueva y mejor integrar a la sociedad americana. Además, luchar por el bienestar de nuestro país, apoyarlo desde el curso legislativo ecuatoriano, legislación y reformas gubernamentales que permitan la existencia de un Estado bajo el cual vive en la actualidad sociedad patriótica. A través de nosotros como asambleístas, en un marco de honestidad y respeto a las constituciones, legislar y fiscalizar sin alejarse ni ceder un ápice de las facultades que nos otorga la Carta Magna. Señor Toala, insisto, yo sé que la tarea de ustedes justamente es legislar y fiscalizar. Esa es la tarea fundamental, la cual van a cumplir. Insisto muy rápido, en un minuto. ¿Qué es lo que van a legislar? ¿Qué proyectos tienen que beneficien a los ecuatorianos en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se va a fiscalizar? ¿A quiénes van a fiscalizar? Bueno, dentro de los proyectos que nosotros manejamos, uno de los tantos proyectos que manejamos, es de tener la facilidad de nosotros apoyar a aplicar al plan retorno al Ecuador, pero sin poder tener la facilidad de no solamente llevar un carro, sino que de llevar dos carros, porque pues el carro se convierte ahora mismo no en una necesidad, perdón, no en un lujo, sino en una necesidad. El pasar muchos años como migrante ecuatoriano, me he dado cuenta de muchísimas necesidades a través de los años que nosotros no la hemos podido cristalizar. Mi compromiso en la asamblea es de que esas necesidades se las escuche y se trabaje para hacer proyectos que nosotros vayamos a concretar, como en el caso de muchas personas que tenemos todos los compromisos de mandar dinero y que refleja en la economía del Ecuador. Ok. No estamos. Señor Pala. Ok, el tiempo se nos está yendo. Por favor, muy concreto. Señor Mayorga, por favor, lo mismo. Quiero saber, pero dígame brevemente, porque no me lo cuente a mí, cuénteselo al pueblo ecuatoriano qué es lo que va a legislar y qué es lo que va a fiscalizar. Muy concreto. ¿Y cuáles son los proyectos que usted tiene? Bueno, empiezo primero por los proyectos que nosotros tenemos aquí en la parte de Europa, Asia y Oceanía.
Nosotros como gobierno actual teníamos, como gobierno anterior hemos tenido muchas garantías que con el gobierno actual nos han quitado. Por ejemplo, el hecho de que los hijos de los migrantes, de los hijos de los ecuatorianos que nacían aquí en España, al momento de nacer podían tener la nacionalidad española. Con el gobierno actual, por hacer, aprobar esa constitución, la misma que fue obedecida, que no fue debatida, nos han quitado sus derechos. Entonces nosotros estamos planteando en realizar una consulta popular, de tal manera que se reforme la Constitución y volver a tener los derechos que tuvimos anteriormente. Esa fue una de las cosas que nos ha quitado este gobierno de Rafael Correa, que no comprendemos por qué no incluyeron esa pregunta en la consulta popular que pasó. Otra oferta de campaña que nosotros estamos haciendo es la repatriación de los cadáveres de los ecuatorianos. Para nosotros es una burla lo que han estado haciendo ahora. Aparentemente el Estado ecuatoriano debe hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres, pero aquí no es posible de ver que andan haciendo los familiares colectas, andan haciendo rifas y todo eso para poder completar el monto para poder repatriar el cadáver. Nosotros estamos exigiríamos en la Asamblea de que ser ecuatoriano y el acta de defunción sería el único requisito para que repartieran los cadáveres al Ecuador. En cuanto al homenaje de hogar, el homenaje de hogar le pone muchos limitantes. Por ejemplo, si nosotros queremos llevarnos un vehículo, nos ponen un vehículo de máximo $20,000 y 3 años de antigüedad. Los ecuatorianos que compramos los vehículos, compramos más o menos a unos 5 años de financiamiento. Son vehículos de 25, de 30 mil euros, son limitantes que le impiden llevar ese vehículo. Estamos planteando de que se amplíe a 6 años de antigüedad y por lo menos 40 mil de monto máximo. Algo que nosotros no concebimos, el hecho de que los ecuatorianos en el exterior somos totalmente abandonados, como usted ha dicho, somos huérfanos de los gobiernos que están de turno. Hay que tomar en cuenta, sí, que en la época de Lucio Gutiérrez fue el primer gobierno que empezó a tomar en cuenta a los migrantes, en el caso de aquí de Europa. Fue el primer gobierno que hizo la convalidación de los carnés de conducir, que sirvió a mucha gente para convalidar los carnés de conducir, y de hecho sirvió de profesión para muchos compañeros ecuatorianos que sean camioneros, volqueteros y otros. Muchas de esas personas han comprado sus vehículos pesados, y eso no les permite llevar como homenaje de casa hasta herramienta de trabajo al Ecuador. Nosotros estamos planteando de que esa persona que se dedicaba a esa actividad de camioneros, ese camión que en el momento de deshacer el Ecuador tiene que dejar vendiendo aquí en 20, 22 mil euros, que tranquilamente puede llevarse al Ecuador y continuar con esa actividad, porque si es que se va sin el camión para allá, ya tiene que cobrar 50, 60, 70 mil dólares. Ok. Faltan muchas cosas, aún yo personalmente no lo tengo muy claro, las propuestas. Posteriormente seguiré preguntando. Hay que tomar en cuenta algunos otros aspectos que son importantísimos, como aquellos que realmente no se habla. Por ejemplo, se está hablando de la corrupción, de usted mismo lo acaban de decir los dos candidatos, de la corrupción que existe por parte del actual gobierno. Una corrupción que, bueno, eso no es desconocido para nadie, en el mundo entero lo conoce, la corrupción del actual gobierno de Rafael Correa y sobre todo de los actuales funcionarios en los consulados y las supuestas personas que han actuado como asambleístas de Estados Unidos y Europa, quienes han llenado los bolsillos a su mandar. No hemos hablado, no hemos escuchado, y quizás a esas personas van a salir y se van a ir con el billete de los ecuatorianos tranquilos a su casa. Aquí roba todo el mundo y nadie dice nada. No les vamos a fiscalizar, no los vamos a mandar donde ellos deben estar, en la cárcel. Oscar, luego me responden esas preguntas. Oscar, adelante. Sí, yo quisiera insistir, repito, de que ustedes tienen toda la libertad para hablar lo que ustedes consideren oportuno. Y a propósito de lo que tocaba Ramiro Valdivieso, sería bueno que los dos analicen, le digan a la sociedad ecuatoriana y a los amigos de los ecuatorianos que en este momento nos escuchan, porque les digo, conocemos y nos están enviando a través del Facebook algunos mensajes de personas, no solamente ecuatorianos, que están siguiendo sobre la presentación de ustedes. Entonces es oportuno que también le comuniquemos a los votantes
¿Qué es lo que ustedes piensan efectivamente? Y comencemos de nuevo con Francisco. ¿Qué piensas tú en el caso de los dos representantes de Europa, Asia y Oceanía? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu, o qué piensas tú de Dora Aguirre y del otro señor que felizmente no recuerdo el nombre? Lamentablemente, se podría decir que estos señores ganaron aquí las elecciones por el arrastre que tenían. Señoras y señora. Del señor Correa, en su tiempo de popularidad, ganaron por ser del movimiento de Correa, no porque les han conocido aquí. Y tal es el caso que las ofertas de campaña que han hecho los migrantes, 5 ofertas de campaña, no han cumplido absolutamente ninguna oferta de campaña, y eso es el colmo. Es el colmo que los asambleístas vayan a la asamblea y agachar la cabeza, a ser uno más del rebaño, y no van a hacer la función principal, que es de fiscalizar y legislar. Andan con el mamotreto de ley ese de los del proyecto de ley de los migrantes, van 2 años o 3 años tratando de hacer campaña para reelegirse nuevamente, y hasta ahora no son capaces, teniendo la mayoría gobiernista en la asamblea, que no sean capaces de aprobar una simple ley para los migrantes. Entonces, ¿estamos hablando de que a nosotros nos toman en cuenta en las políticas de gobierno? Absolutamente nada con este gobierno actual. Es por eso que yo ahora estoy de candidato y tenemos las ofertas de campaña. Nos está preguntando el señor Valdivieso sobre el tema de la corrupción que hay en este gobierno. Pues de todo el mundo sabido que es la corrupción tremenda, la corrupción más grande de toda la historia del país. Es el gobierno más corrupto de toda la historia del país. La impotencia de este gobierno de generar empleo ha permitido ser permisivo con el narcotráfico. El narcotráfico es catalogado a nivel mundial con el Ecuador, que es lo peor que puede existir en el país. La inseguridad que ha entrado. La inseguridad es justamente por abrir las fronteras, gente, todo el mundo, sin papeles, sin nada. Que no estoy en contra de la migración. La migración debe ser una migración controlada. Como en todo el mundo, debe ser una migración controlada, que debe entrar la gente que venga a trabajar, que sean bienvenidos en el Ecuador, pero no el tipo de gente que vayan a traficar drogas, a hacer lo que ha armado el país, a meter la delincuencia, el sicariato, el ajuste de cuentas. Entonces, la impotencia. Sí. Francisco, permíteme. En el caso de llegar tú a ser asambleísta por los migrantes, en concreto, ¿tú propiciarás de que exista una fiscalización a la CENAMI, a los consulados y a las embajadas, no solamente en Europa, sino en el exterior? Eso es, pero irremediable. Aquí ha pasado una sinvergüencería total en todos los organismos estatales del gobierno en el exterior. La CENAMI, los consulados y en este caso la embajada son organismos que se han dedicado en todo este tiempo a hacer campañas electorales del gobierno de Rafael Correa. La CENAMI, aquí todos sabemos muy bien que no es una secretaría, aquí actúa más bajo que un nivel de asociación. Tal es el caso que los directivos aquí no hacen más que chuparse el sueldo y el presupuesto que mandan acá para el exterior son gastados en ingentes fiestas. Que se van a los hoteles a nombrar el Consejo Consultivo Sectorial de Participación Ciudadana que hacen entre los señores de una sola asociación, la Asociación Rubial, dirigida por la señora Dora Aguirre. Eso no se puede concebir. Es que eso no se puede concebir. Una vez, eso es, les doy mi palabra de hombre, que se entra a la Asamblea, si soy favorecido de la confianza de los electores de aquí del exterior, si entro a la Asamblea, lo primero que se va a fiscalizar a estos entes gubernamentales. No, aquí es de sabido muy bien que la recolección, ¿cómo es posible que la recolección del cobro de los aranceles que hagan durante una semana le manden a la secretaria a depositar 70, 80, 90 mil euros y a la secretaria le han robado, le han asaltado? Nadie dice nada. Gracias, Francisco. ¿Sí? Gracias, Francisco. Señor Toala, un poco, a ver, ¿cuál es la situación sobre la CENAMI? Mire, nosotros venimos planteando, y quienes habla personalmente plantea lo siguiente sobre la CENAMI. ¿Qué le parece su opinión? Nosotros creemos que la CENAMI es un cadáver muerto, y que como todo cadáver, donde va, apesta. ¿Qué le parece esa opinión, señor Toala? Desgraciadamente tengo que reconocer lo que es una de las realidades que está ocurriendo dentro de este gobierno.
Exactamente, es un cadáver, es una institución que se creó con otros fines, menos con el cual está definido. Yo personalmente le puedo dar fe de mi mala experiencia cuando fui a requerir los servicios de la CENAMI. No es posible que nosotros en Nueva York, que tenemos una población de aproximadamente más de 1 millón de habitantes, tengamos una oficina de la CENAMI única. Está ubicada aquí en el sector donde hay una gran congregación de ecuatorianos, que es en la sección de Jackson Heights, pero que no nos da ningún tipo de servicio como nosotros los migrantes lo necesitemos. Tengo testimonios de muchísimas personas, que han tenido, como lo dijo el compañero Francisco Mayorga, que optar por las clásicas rifas o los clásicos ayudas financieras particulares para poder repatriar un cadáver, porque las acciones burocráticas de los señores de la CENAMI no nos permiten transportar un cadáver, y sino de una forma inhumana tener que tenerlos en una fría morgue de un hospital hasta por un mes, cuando ellos decidan cuándo es que llega el dinero para poder pagarle la funeraria y poder hacer llegar ese cadáver a su familia. Señor Toala, frente a esa realidad, insisto en la pregunta, ¿usted cree que tiene que desaparecer el CENAMI o tiene que reestructurarse? Definitivamente no puede ser desaparecer, porque necesitamos mucho más oficinas del CENAMI. Lo que sí tenemos que primeramente fiscalizar el CENAMI, como que tenemos que fiscalizar por distintas aquellas instituciones que no han cumplido, o todos esos ilustres personajes de la política que se han manejado al lado del presidente Correa y que quedan allí nada más. Tenemos que llegar hasta el fin para dar esa satisfacción al pueblo ecuatoriano de que existen asambleístas o representantes en las asambleas que sí se preocupan por hacer justicia. No necesitamos que desaparezca el CENAMI, puede ser que eso fue una idea que viene y nace del presidente Gutiérrez. Lo que sí necesitamos es una reestructuración y ponerlos a trabajar como se tiene que trabajar, por el bienestar y por el servicio de los migrantes ecuatorianos. Gracias, señor Toala. Les insistimos que venimos escuchando con mucha atención los criterios, las opiniones que ustedes vienen señalando. Ramiro Valdivieso. Gracias, Oscar. Y también les recordamos a nuestros amigos oyentes intervinientes que pueden hacer sus preguntas. Ya mismo entramos en la ronda de preguntas, que ustedes, nuestros amigos oyentes intervinientes, lo hagan a los dos candidatos, tanto Francisco Mayorga de España, de Europa, candidato por la Sociedad Patriótica para la Asamblea, y acá en los Estados Unidos y Canadá, Julio César Toala Vivar, candidato por Estados Unidos y Canadá, candidato también de Sociedad Patriótica hacia la Asamblea Nacional. Pueden hacerlo también, incluso a través de las preguntas, pueden hacerlo a través de el Facebook, diferentes medios que tienen ustedes alternativos como para hacernos las preguntas hacia los candidatos. Yo lo que quiero es un poquito insistir a los dos candidatos. El primero les veo que son caras nuevas. Eso, por una parte, para mí personalmente me llama mucho la atención y es bueno. Yo lo veo muy positivo. Son dos personajes, caras nuevas, no son los mismos y mediocres políticos de siempre, porque político se cree todo el mundo. Líder comunitario, salen a gritar cuatro palabras de la calle y ya dicen que son líderes comunitarios. Esos conocemos, hay 500.000 acá en los Estados Unidos. Pero incluso los propios pseudos líderes políticos o líderes comunitarios están envueltos, señor Toala, usted conocerá muy, están envueltos actualmente en problemas muy graves porque tienen vinculaciones muy graves con los consulados y la CENAMI. La CENAMI, como ya nos dijo Oscar Embatiende, es un cadáver que no solamente apesta, sino que ya está en una podredumbre terrible, que eso ya no lo aguanta nadie. No lo soportamos absolutamente, ni siquiera los ecuatorianos, peor la gente acá en los Estados Unidos. Ya no lo soporta. Es lo peor que puede haber. Ahora, yo lo que quiero saber es en el caso de ustedes, llegar, en el caso del señor Toala,
vamos a concretar. En el caso de usted llegar a la Asamblea Nacional, yo sé que va a entrar, dice usted, a la etapa de la fiscalización, pero también los planes de legislación. ¿Cómo va a legislar proyectos únicos y exclusivos del Partido Social Patriótico o van a ser proyectos recogidos en base a la opinión de la comunidad ecuatoriana? ¿Van a ser el criterio de ustedes o de la comunidad? Evidentemente, tenemos y dependemos de la comunidad migrante en los Estados Unidos. Y la labor de nosotros justamente es de crear leyes que beneficien a las necesidades de nosotros los migrantes en el exterior, sin dejar a un lado las bases con las que nosotros nos mantenemos dentro del partido. Perfecto. Muy rápido, igual, señor Mayorga, hay actualmente con más de 150.000 ecuatorianos actualmente en España sin empleo. Nadie los toma en cuenta, nadie hace nada por ellos. Si piden una ayuda al gobierno ecuatoriano, los ignora, los maltrata, los echa a un lado. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para que esa gente, los ecuatorianos, mis compatriotas, estén sólidos y tengan seguridad en un país extraño? Lamentablemente, este gobierno a los inmigrantes que estamos repartidos en todo el mundo solamente nos ha visto con cara de dinero. La crisis mundial que estamos viviendo hace necesario que pongamos más atención en la parte migratoria, porque somos los que más estamos siendo afectados en este tema. Y tal es el caso que nosotros, entre las propuestas que nosotros tenemos, de las 20 propuestas que hemos sacado nosotros, de acuerdo a las necesidades que tienen los inmigrantes, tenemos claro que la ley es para todos. Por tanto, el bono de la solidaridad tiene que extenderse también al resto del mundo, de los ecuatorianos que estamos repartidos. Y eso estamos pidiendo, porque ese bono de la solidaridad servirá en algo, por lo menos para la gente que aquí están, pero viviendo penurias. Entonces servirá por lo menos para que compren el abono de transporte, que salga a buscar trabajo. En alguna cosa les servirá. En el terremoto de Lorca, donde pasaron ahí más o menos alrededor de 3 o 4 mil ecuatorianos durmiendo en las calles, no se hizo presente la CENAMI absolutamente para nada. Supuestamente la Secretaría Nacional Migrante pusieron unas carpas ahí que estaban vacías los 4 o 5 días y desaparecieron. Y la pobre gente, los mismos ecuatorianos, se solidarizaron. Así, yo personalmente les di, hacían unas dollitas grandes ahí de consomés para irles a repartir a la gente. A ver si se apareció ahí el gobierno de Ecuador. Pero sin embargo, en época de elecciones aparecen. Ok, sí, yo entiendo, bueno, en tiempo de elecciones aparece todo el mundo, y señor Toada, usted conoce también la situación acá en los Estados Unidos, que es bastante desastrosa con lo que está haciendo. Bueno, actualmente, pues, incluso hay una partida presupuestaria del gobierno de Rafael Correa hacia los Estados Unidos, que este momento, si votaron antes mucho dinero, se enriquecieron los correístas, este momento están enriqueciéndose 3 veces más, porque ya es el tiempo que se les está acabando. ¿Por qué? Porque están botando dinero y están... Y lo que decía el señor Toala, el asunto de los cadáveres, ¿no? De los cadáveres. Señor Toala, muy rápido, ¿va ustedes a seguir cobrando como siguen cobrando los cónsules actuales, que no se debe, ellos no tienen por qué cobrar un solo céntimo por una repatriación de un cadáver? No tiene, no. ¿Pero cuánto vale la repatriación? El señor Jorge López y los cónsules de New Jersey y Conérico son 10.000 y hasta $12.000 por repatriar un cadáver. ¿Va a seguir cobrándoles o van ustedes a también a meterlos como cadáveres a estos corruptos? Es que esa es la función de nosotros, fiscalizar a todas esas personas que a través de los años se han venido enriqueciendo a costa del sufrimiento de los migrantes ecuatorianos. No podemos permitir, ya basta de los seres mismos. Necesitamos ideas como la de Francisco, como la de Julio, como la del partido Sociedad Patriótica, que vaya a favorecer las necesidades de nosotros los migrantes. Basta. No es posible que en este tiempo de tantas necesidades dentro del Ecuador,
Tengamos aquí, tenemos usted, señor Valdivieso, que vive dentro de los Estados Unidos, debe estar en conocimiento de que ahora mismo, hace unos 3 o 4 semanas, se inauguró un campeonato del inmigrante. No entiendo cuál es la finalidad de haberse manejado cerca de $400,000. ¿Bajo qué argumentos? ¿Cuál es la finalidad de poner a jugar a 3 o 4 equipos un sábado o un domingo, cosa que lo hemos venido haciendo los inmigrantes ecuatorianos a través de los años? No sé cuál es el motivo, cuál es el propósito de hacer este tipo de eventos. Se me ocurre que es solamente política a favor del gobierno. Gracias, señor Toala. Francisco, a ver, yo quisiera, he visto los 20 puntos que tú planteas. Quisiera un poco que insistamos sobre el bono de la solidaridad. Pero antes de eso, si me permites, lo siguiente. Los ecuatorianos, en más de 10 años, hemos proveído a través de las remesas más de 30 mil millones de dólares. Alrededor de 3 mil millones, un promedio de 3 mil millones de dólares anuales. Fruto del esfuerzo diario de los ecuatorianos en 63 países del mundo. Entonces, algunos gente de Alianza País dicen, bueno, pero es que eso es remesa si nosotros no lo controlaron. Claro que lo pueden controlar. Si es que ese dinero, repito, insisto, ecuatorianos, 30 mil millones de dólares, si es que hubiera políticas que orienten que en vez de que vaya al consumo, se utilice para la producción, seguramente hoy habría ingentes fuentes de trabajo y el Ecuador no seguirían saliendo, porque hoy la juventud no tiene otra alternativa que seguirse saliendo. Sin embargo, de toda la demagogia de Alianza País y de Correa, concretamente, señor Francisco Mayorga, usted sabe, y eso lo puedo demostrar públicamente, que el gobierno de Correa actualmente recibe entre 500 y 600 millones de dólares anuales. Repito, entre 500 y 600 millones de dólares, que no es pelo de cochino. Usted, sin embargo, dice que sería bueno agrandar el bono de la solidaridad. Yo quisiera que nos amplíe, porque repito, 500 y 600 millones, que nos den $50. Después de todo, tampoco no tenemos, como ecuatorianos en el exterior, no tenemos ningún derecho a nada. Ese es lamentablemente. Ese es el regalo de Rafael Correa. Pero en todo caso, quiero oír su planteamiento en cuanto al bono de solidaridad. Hay que aclarar una cosa, mi estimado Oscar, que son 500 y 600 millones que se generan de los envíos de remesa en impuestos dentro del Ecuador. Eso ha servido para sostener la economía de nuestro país durante tantos años. Los ecuatorianos que hemos salido del país para acá y al enviar las remesas, ha llegado directamente a nuestros familiares, sin corrupción, sin nada. Y ese dinero que han tenido otros familiares en los gastos dentro del país ha generado entre 500 y 600 millones de dólares. Tiene toda la razón. Y de eso nosotros estamos poniendo que debe ser política de Estado la migración. Y cuando sea política de Estado la migración, ahí tendrá que salir un presupuesto del Estado para los migrantes. Un presupuesto del Estado bien administrado que sirva para educación, empleo. Inclusive, ahora recién me hablo de unas canchas de fútbol. La gente se organiza sola, sin presupuesto de nadie. De su bolsillo están poniendo. ¿Dónde está el Estado ecuatoriano? Eso queremos nosotros exigir, que sea política de Estado. Aparte de que apruebe la ley que está por aprobarse, que no han aprobado durante los 2 años, que se ponga como política de Estado la migración ecuatoriana, de tal manera que cada gobierno que pase de turno tiene que cumplir lo que diga la ley en función de los migrantes. Francisco, pero el bono, ¿de qué se trata? Por favor, concretiza. El bono de la solidaridad es el bono de la pobreza que damos en el Ecuador. Aquí hay mucha gente que necesitamos ese bono de la solidaridad. ¿Cómo se va? Habíamos planteado con Lucio Gutiérrez de que ¿cómo se va a financiar? Simplemente reduciendo la campaña millonaria que hace el gobierno, gasta como 800, 900 millones de dólares
en este tipo de campañas y para qué sirve lo que nos estaba hablando hace un momento. Recientemente se vino a dar una vuelta el señor Patiño haciendo unos conciertazos, mega conciertos, para informar a la gente del acuerdo binacional de la seguridad social que ya se hizo hace 6 o 7 años en la época de Lucio Gutiérrez. Si solamente lo que le hacía falta a este gobierno, Tony, poner la firma y nada más. ¿Por qué tardaron tiempo, tanto tiempo hasta hoy? Ya empezamos en época de elecciones. Hace tremendo mega concierto, gastándose como 100, 150 mil euros en cada concierto. Hicieron 4 conciertos aquí en España. Luego sí se fueron a hacer en Italia. Todos esos dineros que se gastan para perennizarse en el poder, tranquilamente puede ser utilizado en la repartición de los bonos a los ecuatorianos que estamos aquí, que realmente lo necesitan. De acuerdo, gracias, gracias. Ramiro, quisiera, insistamos dos cosas. Sí. La primera, nos están pidiendo la lista de los candidatos, tanto en Europa, Asia y Oceanía, y también en Estados Unidos, si tú tienes, y también la lista de los medios que están en este momento formando parte de esta gran cadena. No sé si tú lo tienes, y si no, yo comenzaría con la lista de Europa, Asia y Oceanía. Antes de eso, yo quiero, Oscar, dar prioridad a las preguntas que hay algunos oyentes y televidentes. Por favor, señor director, a ver, se nos está filtrando el audio, a ver si... por favor, quiero dar prioridad a eso. Bueno, yo personalmente, muy rápido mi comentario, yo no soy partidario de lo que del bono que acaba de hablar el señor Mayor, no comparto con eso, porque el ecuatoriano no necesitamos que nos den pescado. Al ecuatoriano lo que necesitamos es enseñarle a pescar. Hay que crear fuentes de trabajo. Hay que formar microempresas acá en el exterior también con los ecuatorianos. Que en vez de que cuatro sinvergüenzas se embolsiquen el dinero con las agencias de envíos y con el famoso y más ladrón proyecto que existe de gobierno, que es el del ¿cómo se llama? El de los envíos, ¿cómo es el nombre de ese? Remesas. De las remesas que envían, ¿no? Esos son los proyectos. Yo que creo que es más conveniente formar microempresas y no crear bonos para darles. El ecuatoriano no necesita miserias ni tampoco necesita que lo mantengan. El ecuatoriano es por excelencia gente trabajadora, gente honesta, gente inteligente, gente que sabe hacer prevalecer sus derechos y sabe poner en práctica su trabajo, reconocido en el mundo entero el trabajo de los ecuatorianos en donde se paren. Eso sí. Bueno, quiero dar el paso muy rápidamente, y me pregunta el señor Luis Díaz, una pregunta para el señor Toala. Dice... ¿Desde dónde, mi querido Ramiro? ¿Perdón? Desde New Jersey. New Jersey, dice el señor Luis Díaz, dice que por favor concrete dos proyectos que usted presentaría en la asamblea que beneficien a los ecuatorianos en Estados Unidos. Muchas gracias por la pregunta. Uno de los proyectos que a mí se me hace necesario es de el fortalecimiento institucional y la reingeniería integral de los consulados, de dejar de ser unas oficinas de trámite, pasar a ser centros de apoyos para el migrante ecuatoriano. Apertura de nuevas oficinas consulares. Acuérdense que tenemos aquí el caso de la ciudad de Charlotte, una ciudad que tiene un crecimiento impresionante de ecuatorianos, y que no tenemos ninguna oficina para que nos presten los servicios consulares. Aquellos migrantes de Charlotte tienen que viajar 3 y 4 horas a Washington, que es el consulado más cerca, para venir a informarse. Necesidades como la de una reorganización de acuerdo a los horarios consulares para el servicio al público ecuatoriano. No es justo que nosotros, los migrantes ecuatorianos que tenemos que trabajar todos los días, tengamos que perder un día para meternos a hacer algún tipo de trámite al consulado cuando los señores empleados del consulado cierran las oficinas a las 4:30. ¿Por qué no poder crear
una ley donde ellos tengan que extender su horario o cambiar su horario, que en vez de que entren a las 8 o a las 9 de la mañana, pueden entrar a las 12 del día o hacer dos turnos para que nos den servicio después de las 8 de la noche, donde nosotros los ecuatorianos podemos tener más facilidades para llegar allá. Bueno, y no tanto eso de extender los horarios, sino también permitir que los ecuatorianos que salen de su trabajo de la construcción los permitan ingresar, porque actualmente los consulados no les dejan ingresar si van con las botas sucias después del trabajo, porque dice que les ensucian las alfombras. Así dicen las cosas, pues, que no los dejan ingresar porque les ensucian la alfombra. Una pregunta, porque les apesta, sí, imagínense, ese rechazo de los otros. Pregunta para los dos candidatos, en forma muy rápida, por favor. Dice el señor Galo Arias, desde Ecuador, nos pregunta. Señores candidatos, ¿ustedes ya hicieron la declaración, señores? Bueno, la declaración de bienes hay que hacerla una vez que sean ya posesionados. Bueno, es la pregunta. Pero no, que conteste, ¿no? Que contesten los candidatos. Pero, bueno, sería bueno de hacer la declaración de bienes antes, inclusive lo que nosotros estamos planteando en un debate, de que todos los candidatos que se presenten aspirantes para ir a la asamblea, que presenten su hoja de vida en el exterior, de qué han sobrevivido durante todo este tiempo, de qué han sobrevivido, porque hay muchos candidatos que realmente han vivido a costilla de los ecuatorianos. Del cuento le llamamos Francisco Mayor. Está viviendo el cuento, y esos son los que nos quieren representar ahora. Entonces, sí sería bueno representar. ¿Y ustedes van a presentar? ¿Los títulos de ustedes son verdaderos o falsos? No hay que investigar, no hay ningún problema, que investiguen, no hay problema. He sacado de la Universidad de Salamanca, no creo que se pueda falsificar eso, no me arriesgaría tampoco. Bueno, si fuera de gobierno, no sé, creo que dan los trámites necesarios ahí en Ecuador para poderlo falsificar. Señor Tobar, la pregunta, conteste, por favor. La verdad, pues, que yo creo que, bueno, pues, si es necesario, pues, se lo tendría que hacer, aunque el hecho de haber vivido 27 años en los Estados Unidos, pues, estamos dentro de la política y del sistema que se vive aquí. Usted debe conocer, señor Olivia, supongo que uno tiene que hacer todos los años, por obligación, los impuestos pertinentes aquí en este país. Entonces, pues, a partir de eso, pues, no creo que haya necesidad. Sin embargo, si es necesario, ante las autoridades ecuatorianas, con mucho gusto. Bueno, tengo muchas preguntas más, pero el tiempo se nos está acordando. Si es que luego me das un espacio para Oscar, para luego hacer otras preguntitas que tengo acá, y yo respondo al señor Luis Díaz, que nos acabó de escribir, y a ti de algunas preguntas. Adelante, Oscar. Una pregunta más para los dos candidatos asambleístas. La pregunta la hace el señor Juan Ayala, de Madrid. Lo que preguntan es que si ustedes estarían dispuestos a que la SENAMI se transforme realmente en un ministerio, porque hoy no es ministerio. Entonces, responda por favor Francisco Mayorga. Bueno, nosotros en las propuestas de nosotros que hemos coordinado con Estados Unidos es realizar ese fortalecimiento institucional. La SENAMI, como había manifestado anteriormente, no tiene ni categoría de asociación. Entonces, si es una institución que está en el exterior, debería tener un rango diplomático para que tenga la oportunidad de hacer aquí cosas, aquí en el exterior. Y por eso es que nosotros estamos planteando que la SENAMI... se fue la señal. Estamos planteando de que la SENAMI pase a ser parte de los consulados. Y dentro de los consulados, la SENAMI debería de hacer, aparte de los trabajos normales, que debe hacer trabajos sociales por la gente. O sea, no debería ser un ministerio, sino que debería ser, según tu opinión, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que tenga categoría diplomática. Es que, caso contrario, los ministerios se desenvuelven en el Ecuador. Acá un ministerio. Su opinión, señor Toala, sobre la misma pregunta. Evidentemente tendría que comparto la opinión de Francisco, son planes que lo tenemos dentro de nuestro proyecto como partido.
Bueno, si me permiten un Lo que comentario sobre sí, este tema. permítame, Siga, siga, señor. lo que sí necesitamos apertura de nuevas agencias de la CENAMI como ministerio, como agencia dependiente de los consulados, pero muchas más agencias que estén al alcance del pueblo, del migrante trabajador. De eso sí estamos seguros que necesitamos. Bien, en todo caso, sobre este tema, si ustedes me permiten un minuto, nosotros pensamos, y cuando digo nosotros, un sector interesante de ecuatorianos en el exterior, de que efectivamente la CENAMI debería ser un superministerio, no solamente un superministerio que tenga en su interior subsecretarías de educación, de cultura, de deportes, de una serie de otras instituciones, para que tenga representaciones, en el objetivo de que tenga efectivamente una concepción amplia, porque el Estado ecuatoriano, el Ecuador, no solamente está en los linderos físicos de lo que es el Ecuador. El Estado ecuatoriano, dice la Constitución, está donde estamos los ecuatorianos. De tal manera que no hay ninguna limitación para que un ministerio funcione afuera y pueda también funcionar en el Ecuador. Bien, en todo caso, Ramiro Malivieso, no sé si tienes otra cuestión y si no pasaríamos a lo que nos están insistiendo, el listado de candidatos, tanto en Europa como en Estados Unidos y Europa, y Canadá, perdón. Sí, yo quiero que demos en respuesta desde cuál es el nivel, nos pregunta el señor, por lo menos respondemos a la pregunta del señor Luis Díaz de Queens, New York, nos pregunta, dice, en el caso de pregunta concreta para el señor Julio César Toala. Dice, señor Toala, dice, le felicito, un nuevo candidato, un hombre nuevo, no político, viene con nuevas ideas, le felicito, dice. Bueno, estoy dando lectura a lo que manifiestan, Muchas gracias, ¿no? Pensé que era una cuñita tuya. No, 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 no es cuña mía. Estoy diciendo el señor Luis Díaz de Queens, New York. Dice, pero, dices, señor Toala, quisiera saber qué gente es la que va a ocupar los consulados y la Senami que ustedes dicen que va a mantenerse. O sea, me dice, Bueno. o sea, la idea es, yo le capto, la pregunta que yo capto, dice, o sea, si va a estar gente calificada, ¿no? No, Obviamente, no, o sea, obviamente. lógico, o sea, no como actual que tenemos, ¿no? Porque aquí en New Jersey también tenemos una cónsul con un título falsificado. Yo me acuerdo hace algunos años tuve un gran amigo mío que no tenía título certificado, ni siquiera un título académico, y cumplió funciones de consulares aquí específicamente en New Jersey. Sin embargo, no dejaba de ser un hombre pues, de mucha valía para la comunidad ecuatoriana. Lógicamente que para ejercer estos trabajos de consulares pues, debería tener personas preparadas, personas que conozcan de la realidad de las necesidades de los ecuatorianos acá afuera. Y la CENAMI, pues, como una secretaría, entre comillas, pues, tendría que estar integradas por personas, lógicamente, que también conozcan de las necesidades y que ayuden. Esa es la intención, ¿no? De ayudar a aquellos ecuatorianos que necesitamos. No ser los mismos. Okay. Basta de eso. Perfecto, eso, bueno, eso todo el mundo lo aspira, ¿no? Aspiramos de que ya, basta, basta, por Dios, que nuestro país está precioso, nuestro país tiene tanta riqueza, pero para los ecuatorianos, no para cuatro vinos. Óscar, dale entonces la lista a nuestros amigos oyentes y yo sigo con los después con los candidatos de Estados Unidos. Dale entonces. A propósito de la lista y de las listas. Ahora, una cosa, Óscar, perdóname que te interrumpa, solamente que este momento me está dando la bienvenida también los Radio Magia 88.1 de Quindío, en Ecuador, que está enlazada con nosotros también, gracias a Walter Chávez, que se ha enlazado con ellos, a Radio Magia 88.1 de Quindío. Un abrazo desde los Estados Unidos para ustedes, amigos de Quindío. Un abrazo también desde España
para todos nuestros hermanos ecuatorianos. Gracias a Radio Magia 88.1 por sumarse a esta gran cadena mundial de radio y televisión. Oscar. Tenemos que agradecer públicamente a la cantidad de radios y de canales de televisión que en este momento está siendo parte de esto. Insistimos que no hace falta que formalmente nos pidan permiso. Nosotros creemos que la libertad de expresión está precisamente en eso. El internet facilita cantidad de cosas, de tal manera que si ustedes, amigos y amigas que en este momento nos siguen, si quieren conectar a través inclusive de su blog, inclusive a través del Facebook, podrían hacerlo libremente, sin ningún problema. Tienen que conectar a radioelecuatoriano.com y esta señal está saliendo en directo. Bueno, a propósito de los empleados de la CENAMI, y concretamente antes de dar la lista de los candidatos, que a propósito son 11, por Europa, Asia y Oceanía. Francisco, rápidamente. Oye, el caso. Oscar, ¿más candidatos que ciudadanos votantes? No, ya voy a hablar a propósito de eso. Ramiro, un dato para los dos y sobre todo para ti, Francisco. La vez pasada hubieron 120 mil inscritos o habilitados para votar. Hoy conocemos que en Europa, Asia y Oceanía hay 190 mil. Eso significa 70 mil votantes más. Ojo, Francisco, que por ese lado de lo que no, nos han comunicado viene el fraude. Porque en ciudades que ni siquiera conocemos, ahora hay consulados ambulantes y va a haber procesos electorales. Bien, en todo caso, no nos vayamos del tema. Francisco, en el caso de que ustedes y que tú concretamente llegues al poder, como se dice normalmente, ¿qué pasará con la CENAMI? ¿Harán exactamente lo que hoy se hace? Primero, una sede de Alianza País, como es ahora la CENAMI, y simplemente los que están con tu partido serán los que vayan a la CENAMI, o habrá realmente una verdadera meritocracia. Tu comentario. Radicalmente no de que vaya gente a ver. Aquí tiene que haber una participación ciudadana. Ese debería ser el objetivo. Aquí en el exterior habemos muchísima gente capacitada que pueda utilizar esos puestos y que han vivido todo el proceso migratorio y que saben de administrar este tipo de secretarías que pudieran, pero sin embargo todos sabemos bien que esos puestos son a dedo. Aquí prácticamente dan mucho, mucho que desear las autoridades que están en esas curules. Lamentablemente el Ecuador, los ecuatorianos que estamos en el exterior, hemos recibido la información gobiernista pura y neta del gobierno a cada rato. O sea, estos señores han invertido cantidades de dinero. Nosotros vemos cuando viene acá el presidente, alquilan autobuses que vengan de las diferentes ciudades y cada autobús aquí vale 600 euros. Pagar 40 euros para cada uno para la manutención que tiene que venir para acá y luego el retorno, todo eso, pero sin embargo, ese es el respaldo que tiene supuestamente el gobierno. Están 1.500 personas. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a pasar a dar lectura a las 11 listas que intervienen. Oscar, si tú me permites, solamente para que no se me vaya el hilo justo a un comentario que tú lo hiciste hace un momentito, quiero que eso es importantísimo aclararlo. ¿Qué pasa? Cuando quiero dar lectura, ¿o es que no te gustan los otros canales? No es eso, es que es tan larga la lista, hermano, que bueno, solamente esto, recordará el señor Toada. Recordará usted, y amigos oyentes, sobre todo los Estados Unidos, quiero que esto tomemos en cuenta, a efecto de que en todos nuestros compatriotas ecuatorianos, en cualquier parte del mundo, vigilen minuciosamente este proceso electoral. ¿Recuerda usted, señor Toala, las elecciones pasadas? Las elecciones pasadas hubo un fraude, pero así, tan descarado como ese, ya no pudo haber. Donde, supongamos, iba Juan Pérez a votar en los consulados, ¿y qué pasaba? Pues el señor Juan Pérez ya había votado, pero hace horas. O sea, le están votando. Actualmente, entiendo de que
ustedes, los partidos políticos, tienen que poner gente y los propios ecuatorianos estar conscientes del momento de regresar o depositar su voto. Porque yo les garantizo, yo lo doy por garantizado y lo doy por asegurado. Si es que no hay vigilancia de los ciudadanos ecuatorianos en el proceso electoral, les garantizo 100% que nuevamente el fraude electoral, sobre todo acá en los Estados Unidos, va a triunfar terriblemente. Acá va a triunfar. ¿Van a hacer algo ustedes? Rapidito, un segundo, contéstame, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Lógicamente tenemos dentro de nuestro proyecto ya el equipo con el que estamos trabajando para tener en cada mesa electoral un representante del partido. Definitivamente. Perfecto. Sí, nos estamos ya estructurando para poner observadores en cada mesa electoral. Hay que tomar en cuenta que la eficiencia del control electoral en la consulta popular nos lleva a victoria aquí en Madrid. Aquí le ganamos con 15 puntos al gobierno. Tomando en cuenta la avalancha publicitaria que tenía el gobierno, nosotros solamente en las redes sociales, a nuestra medida, tuvimos esa convocatoria de que aprendan, de que se lean bien las preguntas, y ganamos aquí. Fue un reconocimiento inclusive del embajador, de que nosotros habíamos trabajado bien en este tema. Ok, Oscar, ahora sí, por favor, dales a conocer la lista de Europa para yo dar a conocer la lista también, las listas de acá de los Estados Unidos y Canadá. Por favor, adelante. Bien, en todo caso, anunciamos que estamos terminando ya el programa. Que la lista de candidatos por Europa, Asia y Oceanía, zona 1, dicen, según el CNE, es la siguiente: Partido Sociedad Patriótica, 3, presente aquí. Los principales: Francisco Javier Mayorga y Carolina Brigitte Valladares. Lista número 6, Partido Social Cristiano. Pedro Pablo Duarte, acompañado de Yesenia Enríquez Carpio. Partido número 7, PRIAN, Omar Díaz Sabando, acompañado de Lucía Roca Quinto. Partido número 8, Avanza, Emilio Martín Celi Otero, acompañado de Nora Raquel Caizapanta Rojas. Partido número 10, PRE, Luis Felipe Tillería Limongi, con Pamela Limongi Almeida. Listas 15 y 18, el señor Carlos Molina, acompañado de Diana Domínguez Tarira. Partido número 17, Luis Luna Pozo, con Alexandra Narváez Estrella. Partido número 21, o movimiento, me parece, Creo, Edgar Piñalosa Vega, con Katy Bone Barzola. Lista número 23, Suma, Marta Macías Cedeño, con Braulio Saúl Mora. Lista número 25, Viviana Zambrano, con Juan Carlos Lucero. Y por último, lista 35, Dora Aguirre, con Esteban Melo. Otra 11 listas, a las cuales, insisto, públicamente les invitamos, igual que les hemos invitado en este caso al Partido Sociedad Patriótica, a que, si es que quieren participar en este programa, tienen toda nuestra invitación para que puedan hacerlo. Ramiro. Bueno, los candidatos a la Asamblea Nacional por Estados Unidos y Canadá: Partido Sociedad Patriótica, Julio César Toada Vivar, Blanca Leonor Vivar González son los principales. Partido Social Cristiano, la lista 6, Javier Mejía y Marjorie Lorena Vaquerizo. El PAN, lista 7, Rosa Elena Merizalde y Juan Carlos Ricaurte. Avanza, lista 8, Edwin Santamaría y Maribel Villasís.
el MPD con Pachacuti, Antonio Arizaga y Gladys Puglia. La lista 17, Juan Tomás Espinosa, Cisne del Rocío Ochoa Selvi. De Creo, Edgar Atahualpa Jara y Keti Paquita Cabrera. De Suma 20, de lista 23, Marcel Perón Vivar y Celia Cárdenas Ceballos. De Ruptura 25, Mauricio Noroña y Stephanie Cordero. De Alianza País, Jimena Peña y Alex Francisco Guamán. Hasta ahí quedamos. ¿Cómo estás, mi estimado Ramiro? Mi hermano lindo, ya está, perdí la cuenta. Hay más listas que votantes, hermano. Hay más candidatos que... esto sí que está, hermano, como en Candil, ¿no? Como palomitas de maíz. Hay una cantidad increíble de candidatos. Pero, te digo, hoy el 17 de febrero tendrá elección el pueblo ecuatoriano de elegir a quien más convenga. Yo lo que sí personalmente quiero dar mi opinión, si el Ecuador quiere continuar... Y por eso finalizamos, Ramiro. Ok. Si el Ecuador quiere continuar en el desastre que hemos venido, estando como lo estamos hasta el momento de hoy, en un desastre no solamente político, es un desastre moral, es un desastre económico, un desastre internacional, porque actualmente el ecuatoriano... En el mundo entero, digo actualmente, el ecuatoriano en el mundo entero es pisoteado y humillado. ¿Por qué? Porque la imagen de nosotros los ecuatorianos ha sido mancillada por un solo individuo llamado Rafael Correa, quien realmente nos ha pisoteado a todos los ecuatorianos y se han enriquecido una jorga de cuatro individuos, los más vivos. En Nueva York, en New Jersey, todos los Estados Unidos, hay una cantidad de ratas corruptas que se han enriquecido, como si me podría enumerar, es larga la lista, que realmente hoy incluso me da mucha tristeza de ver candidatos que han sido choferes y total, o sea, caramba, que da hasta pena ver unos candidatos. O sea, por eso digo, yo siempre dije, caramba, mi candidato ideal no lo calificaron en el Tribunal Electoral. Mi candidato favorito fue Don Burro. ¿Y dónde le dieron paso a él? ¡Por Dios! ¿No? ¿Y cómo vas a votar por Don Burro tú, no? Exactamente. Pues, muy bien. Ya lo he dicho públicamente. Yo lo digo públicamente. Bueno, de mi parte, pues esto termino. Luego, pues si es que al final me das un segundito para mi despedida final. Sería bueno, por favor, Ramiro, bueno, última pregunta. Yo agradezco mucho. Finalísimo a los señores candidatos. Les agradezco mucho a Julio César Tobal, a Vivar y a Francisco Mayorga. Les agradezco mucho por haber asistido a este programa de elecciones 2013. Ya queda en la conciencia de cada ecuatoriano. Ustedes han planteado aquí libremente sus propuestas, sus proyectos, y ténganlo con seguridad de que nosotros, en el caso personal, Ramiro Valdivieso no está en contra de nadie. Ramiro Valdivieso, únicamente soy un periodista profesional reconocido, firmado, y mi única lucha es contra la corrupción. Ténganlo por seguro que si ustedes también cometerán actos de corrupción, también lo denunciaré a quien sea. Eso yo no me empacho en hacerlo, porque esa es mi labor como periodista, esa es mi labor que me debo con el pueblo ecuatoriano. Así que yo no persigo a nadie, no odio a nadie, mi conciencia la tengo tranquila. Lo que sí me molesta la corrupción, que cuatro sapos, cuatro individuos se enriquezcan a costas del bolsillo y el trabajo y el sudor de nuestra gente ecuatoriana, que se saca el aire acá en los Estados Unidos, se saca el aire para poder obtener 20 centavos y poderlos guardar. Les agradezco, caballeros, les deseo la mejor de las suertes a ustedes, y lógicamente pues siempre estaremos en contacto, pues estaremos tratando de ayudar a todos los candidatos que quieran estar presentes acá en elecciones 2013. A las emisoras que se han hecho presentes con nosotros también, Walter Chávez y todas las emisoras y los canales de televisión, muy amables a ustedes, y nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 12 en punto de la tarde. A ver, un momentito, yo quisiera, por favor, en un minuto, Francisco,
nos digas tu mensaje final. Les voy a dar la propuesta final. Nosotros los migrantes, cuando salimos del Ecuador, pasamos los 2, 3, 4 años ilegales. Pasamos alimentando con las remesas de nuestro país, y esos años, los mejores años de vida de nuestras vidas que hemos empleado aquí en el exterior, nadie nos ha reconocido. Y como propuesta final, nosotros estamos ofreciendo de que el Estado ecuatoriano sea a cargo de al menos 2 años de cotización a la seguridad social individual de cada inmigrante, o en su defecto que se baje 2 años en la jubilación. El mensaje para nuestros compatriotas, que por favor analicen a cada candidato, analicen sus propuestas, que no sean demagógicas, propuestas que puedan cumplir, propuestas reales y efectivas que cuando estén en el curul, en la Asamblea Nacional, puedan cumplir y no les tengan, como este gobierno, a los inmigrantes sumisos en la esperanza. Ha mancillado nuestro honor, este gobierno, ha mancillado todo en cuanto a la dignidad de nuestros compatriotas, y ya es hora de que los asambleístas que sean elegidos por los migrantes se vayan a sentar en la asamblea y hacer las cosas que han prometido. Ya es hora de hacer algo por los migrantes. Ya es hora de que los migrantes seamos respetados y tomados en cuenta por el gobierno que esté de turno. Tengan confianza de que sí, habemos personas de bien. Señor Toala, en un minuto su mensaje final, pero por favor, un minuto, nada más. Muchas gracias. La invitación a cumplir con el deber cívico como todo ecuatoriano, que nos permitan considerar la posición de nosotros, en las propuestas reales, y que nos den la oportunidad a gente nueva como nosotros a poder hacer el cambio que necesitamos. Bien, agradecemos entonces a los dos candidatos asambleístas, Francisco Mayorga y Javier César Toala, por el Partido Sociedad. Julio César Toala, ya le estás cambiando hasta el nombre. Julio César Toala, estoy leyendo. Bien, en todo caso, agradecemos a ustedes, agradecemos a los amigos y amigas que nos han sintonizado y nos han visto, agradecemos a los medios de comunicación que se han hecho parte de este proceso comunicacional. Y les esperamos y les invitamos a todos ustedes para el próximo domingo a partir de las 20 horas, hora de España, y a partir de las 2 de la tarde, hora de Ecuador. Hasta la próxima.